Nota electoral. Nota electoral. Al participar en el homenaje del 70 aniversario de lucha democrática del político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la labor del legislador y destacó su trabajo en los años de transición en los que el país pasó de un régimen autoritario y de partido hegemónico a un sistema político que reconoce y alienta la pluralidad, los derechos ciudadanos, la libertad, la tolerancia y la convivencia pacífica. Hablar de la trayectoria de Muñoz Ledo, homenajear estos 70 años de lucha democrática, es rememorar la historia y revalorar el carácter gradual, evolutivo y progresivo de las reformas políticas que fueron conformando poco a poco el sistema electoral que hoy nos permite celebrar elecciones democráticas en condiciones de legalidad, certeza, equidad y transparencia. Si hay alguien que en su vida y su trayectoria concreta la idea de que la democracia no se construyó en un día, ese es Porfirio Muñoz Ledo. Hoy, a diferencia de los años en los que comenzó la lucha democrática de Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y muchos hombres y mujeres de esa y otras generaciones, en México las elecciones ya no son un problema. Nuestros problemas están en otros lados. En la sede de la Cámara de Senadores, dijo que hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de la transición democrática y de la construcción de instituciones en el país. Sin duda, Porfirio es uno de los protagonistas de nuestra transición, forjador de acuerdos y constructor de muchas de las instituciones que hoy dan vida y sustento a nuestra democracia. En ese sentido, uno de los constructores del proceso que nos permitió sentirnos y ser parte, todas y todos, de una casa común, nuestra sociedad en clave democrática, en donde cabemos todas y todos con nuestras legítimas diferencias sin excepción. La defensa de esa casa común, que sustituyó aquella realidad política de donde venimos, excluyente y opresiva, y que afortunadamente logramos dejar atrás, es hoy, lamentablemente, la causa política todavía más importante que enfrentamos. El presidente del INE agregó que el recrear y defender el pluralismo político nos recuerda su labor permanentemente. El reconocer, el procurar, el defender y el recrear el pluralismo político es la esencia de la democracia y la primera de las razones, de las condiciones, de su diferenciación frente al autoritarismo. En muchos sentidos, las lecciones que como político, como incansable luchador por la democracia, como diplomático, como intelectual, que ha tenido Porfirio, no lo recuerdan permanentemente. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx. Nota electoral. Nota electoral. Central Electoral.